Hola mis cuernis, en estos días estaremos viendo la pirámide de Maslow, jerarquías de las necesidades humanas. Veremos qué es la autoestima el día de hoy. La autoestima es la valoración, percepción o juicio positivo o negativo que una persona hace de sí misma en función de la evaluación de sus pensamientos, sentimientos y experiencias. Es un término en psicología estudiado por diversos expertos del área, sin embargo, se utiliza en el habla cotidiana a referirse de un modo general al valor que una persona se da a sí misma. La autoestima está relacionada con la autoimagen, sobre todo hoy en día, que es el concepto que se tiene de uno propio, de las cualidades y defectos. La forma en que una persona se valora está influenciada en muchas ocasiones por los agentes externos o el contexto en el que se encuentra el individuo. Por ello, puede cambiar a lo largo del tiempo. En este sentido, la autoestima puede aumentar o disminuir a partir de las situaciones emocionales, familiares, sociales o laborales, incluso por nuestra propia autocrítica positiva o negativa. En conclusión, mis cuervitos, la autoestima es un conjunto de percepciones, pensamientos, evaluaciones, sentimientos y tendencias de comportamientos dirigidos hacia uno mismo, hacia nuestra manera de ser y hacia los rasgos de nuestro cuerpo y nuestro carácter. En resumen, la evaluación perceptiva de nosotros mismos. ¿Qué es la pirámide de Maslow? La pirámide de Maslow, o también llamada jerarquía de las necesidades humanas, es una teoría creada por el psicólogo estadounidense Abraham Maslow, la cual publicó en 1943 en su libro Una teoría sobre la motivación humana. Rápidamente ganó una gran notoriedad tanto en el mundo de la psicología como en el ámbito del marketing, recursos humanos y el mundo empresarial en general. La teoría de la pirámide de Maslow afirma que las acciones del ser humano nacen de una motivación innata a cubrir nuestras necesidades, la cual se ordenan jerárquicamente dependiendo la importancia que tienen para nuestro bienestar. Bien, mis cuervitos, seguimos con la tríada del día. Nuestra respiración hace que nuestros seres ascendidos contacten con nosotros, así que adelante, inhalamos y exhalamos el tiempo que necesites, Nuestros ángeles nos dicen que nuestras cartas son el as de bastos, el as de pentáculos y el diablo. De buenas a primeras, Miss Cuervis nos dice que tenemos que generar un gran cambio, muy importante, pero duele. Eso, Miss Cuervis, es por la resistencia al cambio, no os asustéis. Pero para trascender hay que cambiar. Recuerda la crisálida a mariposa. No he pasado por ello porque soy gaviotita, pero intuyo que ha de doler. El cambio que me dicen en tu ambiente laboral o de vida, no amoroso. En eso no hay nada que cambiar, vas por buen camino si no tienes pareja y si la tienes, consérvala con amor y cariño. Es un gran salto, mi cuervis. El dinero se mira con el as de pentáculos, con todas las manos recibiendo del universo. Recuerda el mantra, abro mis manos para recibir las bondades del universo. No se te olvide al levantarte. Verás que tu ánimo cambia. Mira la carta. La mano sale de entre las nubes y un jardín bello se vislumbra a la distancia, con una gran puerta para subir a la cima de la montaña. Es una época muy positiva, pero aguas, tienes que ser cauteloso, cautelosa de no caer en los lujos superfluos, la riqueza material. Siempre hay que recordar a los otros que les falta esas riquezas. Eso también trata de ayudar a los demás, eso nos hace mejores seres humanos.
Pero sí, también date tus pequeños gustos o grandes, según sea tu estatus de ganancia. Que miro muchas, mi Cuervis, te mereces todo. Puede que hayas pasado por una época de carencias y te lo mereces, pero no olvides también enriquecer tu lado espiritual. El as de bastos es tu trabajo arduo. Mira los retoños saliendo de la vara. Es el resultado de tu esfuerzo y dedicación, así que tienes todo el derecho de gozar de tus logros. También es un despertar de energías. Tienes que estar consciente de todas las oportunidades nuevas, incluso de fuentes insospechadas. Mantener una mente abierta es muy importante. El diablillo, pues ese nos marca el gran cambio de la vida y del entorno. Usualmente está en el signo de Mercurio, que es la guerra, pero en esta ocasión se dio de topes contra la pared. Dos ases, no puede hacer nada contra ello y ese cambio duele, pero más para él que para ti. Su mano derecha levantada es el saludo contrario del sumo sacerdote, pero solo eso le resta, saludar, yes. Su flama invertida, en lugar de perjudicarnos, nos ayuda, nos está alejando todos los males mundanos. También gozaremos buena salud física y mental. El número de este arcano es el 15, o sea, el número 6, que nos indica el cambio y la adaptabilidad. Así que, mis cuervis, a pasar por la puerta grande y dirígete hacia la montaña, hacia la cima. No te queda de otra. Te está protegiendo de la fuerza, el engaño, el pleito y el desastre, ¿ves? Nos está ayudando, cuervito. Concéntrate en pensamientos positivos y buenas acciones. La cima te espera. Ahora sí, pasamos con los consejitos de Osho y los ángeles, donde hallarás tu número angélico. Búscalo en Google, de preferencia en lo espiritual. No olvides suscribirte si no lo has hecho y compartir. De cualquier saludo en la cajita de comentarios también te lo agradezco. Y si no te gustó, pues déjalo pasar. Gracias, gracias, gracias.